¿Qué mierda nos pasa como sociedad? Sinceramente no lo entiendo. No entiendo y no entiendo y no entiendo y pienso y lo pienso y lo pienso y no lo entiendo. ¿Cómo es que todos los países de la región, todos los países del mundo avanzan en una civilización, avanzan como sociedad y nosotros nos quedamos y nos estancamos en la violencia, en el repudio, en la intolerancia, en todas esas cosas negativas que nos hacen mierda? Nos hacen mierda como sociedad, esa es la verdad. No te voy a dar un sermón, no te voy a dar una explicación aburrida, simplemente te voy a decir qué carajo estamos haciendo nosotros los argentinos como sociedad. Mientras que nos peleamos, Boca, River, los hinchas, que descendido, que quemaste tu cancha y todas esas pelotudeces, la mafia existe y la mafia va a existir mientras que nosotros como sociedad no lo repudiemos. Se dice que los responsables de todo el quilombo y todos los disturbios que hubo fue como represalia por parte de la barra brava de River respecto de que los allanaron, les sacaron 10 millones de pesos y 300 entradas originales, legales, pero que nadie sabe por qué las tenían. Seguramente para que ellos puedan ingresar. Obviamente el curro de las mafias dentro del fútbol, las barras. Este es el país, por si sos de afuera y no lo sabes, este es el país de, mientras que nadie lo sepa o que no lo vean, está permitido. O que las autoridades miran para otro lado, o que no dan bola, o que no prestan atención, o que dejan pasar, o se dejan coimear. Entonces, estos barra bravas son los que apedraron el colectivo de Boca. Mientras que el colectivo de River también fue apedrado cuando fue el partido correspondiente en el primero, ¿no? En la primera vuelta. Y la verdad es que yo como ciudadano en realidad también estoy cansado. Estoy cansado de las mafias en el fútbol, estoy cansado de la violencia, de la intolerancia. ¿Qué hace falta para que como sociedad nos demos cuenta que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que hace falta? La gente, en vez de bardear entre hinchas, no se dan cuenta que es un circo, no se dan cuenta que hay una mafia, se dan cuenta, pero se pelean entre que si son de un equipo, si son del otro. Yo hice un video anterior a este que habla más o menos de lo mismo, pero es eso, el sentido de pertenencia que le dan al fútbol, a la política, a la música, a cualquier gusto que tengan en este país en especial, lleva al conflicto. ¿Entendés? Que si sos de un equipo, si sos de otro, te lleva al punto de cagar a palos a la otra persona. O sea, juro que no lo entiendo, o sea, ¿por qué como sociedad vivimos así? No lo entiendo. Pero cuando me pongo a pensar un poco, tiene que ver con el libertinaje y cómo la justicia en sí es una basura, la corrupción, y esto ya viene desde hace mucho tiempo, aunque no lo crean, viene desde la época de las colonias españolas, donde los gobernantes, a falta del control por parte de la corona, hacían lo que querían porque se daban cuenta de que no podían controlarnos en la lejanía. Entonces así es como desde la época de la colonia, por parte de los colonizadores españoles, se empezaba a forjar una corrupción, la cual es característica en toda Latinoamérica. Desde esa época hasta el día de hoy, eso fue un factor determinante a que la corrupción sea algo desde nuestras raíces. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo lo mismo, que los políticos, que los políticos, que los políticos. El problema principal son los jueces. No solamente los políticos por ser una basura atrincherada en el Congreso en el cual todos tratan de ganar poder como si fuera House of Cards, nivel menos mil, porque es en Argentina y son todos unos mediocres, sino que también es porque nadie le saca el poder a los jueces, que no pagan ganancias, que toman las decisiones que quieren, que archivan casos, que no son eficaces en su tarea ni rápidos. El problema no es el fútbol, no son los gustos ni los bandos. El problema es la educación en esta sociedad. Hermano, siglo XXI, hermano. Siglo XXI y se siguen recagando a palos antes de entrar a un partido. O se recagan a palos por opinar distinto en una ideología política cuando el político se caga de risa y se llena de guita. Dios, qué circo, qué circo. Dale pan y circo y las masas van a estar contentas. Una frase que ya viene desde la antigüedad, donde estaba el Coliseo Romano, desde el Coliseo Romano. Y hoy en día es esto, el fútbol. El pan y el circo para la masa es el fútbol en el siglo XXI. Las barras se cagan de risa, violentas, armadas, dentro de un ámbito que sería familiar y de goce, como era hace 50 años atrás, ahora es un campo de guerra. Un circo, que los jugadores de Boca le dicen algo a los hinchas de River le dicen algo a los de Boca, se agarran a palos afuera de la cancha los mismos hinchas de River. No entiendo. Explíquenme ustedes en los comentarios, ¿no? Yo te juro que no entiendo. ¿Es necesario insultar? ¿Es necesario pelearse? ¿Es necesario separarse de gente que tenga gustos distintos? No. El problema principal es que la sociedad argentina, en especial, está rota. Un problema mucho más profundo, anímico y psicológico de las personas. Le falta sentido de pertenencia con su vida. Y se lo dan al fútbol, se lo dan a la política o se lo dan a lo que sea, como ya mencioné en el video anterior. Entonces, mientras tengamos o sigamos teniendo gente rota, anímicamente y psicológicamente, y que le atribuyan su vida a algo como el fútbol o la música o la política, van a seguir defendiéndolo con tanto fervor que hace que sus frenos inhibitorios no funcionen y sean violentos, sean primitivos, sean simios, en los cuales, si opinás distinto, en vez de argumentar con altura y con respeto, se agarren a las piñas.
si ahora estamos así, imagínate, no sé si tenés mi edad o si sos más grande, pero imagínate las futuras generaciones. Se van a cagar a palo en la calle, no pasa nada, se cagan a palo en la calle. Revientan a palos en la calle porque total ya va a estar normalizado. Los jueces van a seguir cobrando lo que cobran y cada vez son más inútiles. Si hay una ley, se cumple la ley. Es lógica pura, pero no. Argentina es el país de la coima. Argentina es el país de que, bueno, no pasa nada si no me ven, si no hay un control. No, ¿para qué lo voy a cumplir si no me están controlando? Si no hay un policía cerca, paso un semáforo en rojo. Si no hay un policía cerca, voy en contramano. Si hay un no hay un policía cerca, bueno, me robo esta cosita del kiosco. Agarro una manzana en una verdulería porque paso cambiando y hago lo que quiero. Y así miles de ejemplos más. No, hermanos, no. Estamos más tiempo ocupados huyendo de nuestros problemas y depositando esas angustias en fútbol, en salidas a la noche, en política, en vez de trabajarnos a nosotros mismos. Necesitamos más psicoanálisis, más psicólogos. Si ni de suerte te agarran un puto libro, te pensás que te van a respetar. En serio. ¿En qué cabeza cabe que revolearle una piedra a un colectivo donde hay jugadores está bien? Bueno, habría que ir a agarrar a toda esa barra de River en este caso, meterlos a todo en cana y que se dejen de joder. Después ir por la de Boca, después ir por la de San Lorenzo, por la de Independiente, por la de Racing. Y después ir también por los políticos. Necesitamos más jueces que de verdad por vocación hagan lo que hacen y no por la plata. Eso hace falta. Que no sean tan sangre fría y hagan lo que tienen que hacer. Entonces, mientras no se fomente más la educación y la gente solita también se eduque, no vamos a avanzar. Y no necesariamente la educación que te dan en el colegio, sino la educación que te dan en tu casa, que son los principios, los valores, el respeto. No la educación que por ahí te pueden dar en un colegio, que también es fundamental. Entonces, es un ciclo, ¿me entendés? Es un ciclo. Si no empezamos a trabajar mejor y empezamos a darle la atención que corresponde desde el hogar a los chicos, a las generaciones futuras, van a normalizar cosas como que están bien, porque no hay límites. Y cuando no hay límites y disciplina, pasa lo que pasa. La sociedad argentina es el clásico ejemplo, es la única sociedad en el mundo en la que se cae, se hace mierda, prende fuego, está bien un tiempo y vuelve a cometer las mismas equivocaciones. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Desde mi punto de vista, muy sencillo, disciplina, mano dura, que se aplique bien la ley, hay leyes, se cumplen, tirás una piedra a un monumento de patrimonio cultural, en cana, hermano, 5 años en cana, si la policía te tiene que reprimir y recagarte a tiros de bala de goma, lo hace, porque estás dañando lo que es de todos. Manifestaciones legítimas está, es un derecho constitucional perfecto, obvio que lo está, y lo apoyo, ¿sí? Pero no mezclemos las cosas, porque la persona que no se angustió con lo que pasó el fin de semana es una persona sumamente tóxica para el futuro del argentino. Porque no solo es fútbol, sino que es cultura, es algo cultural. Y frente a los ojos de los otros países, dimos vergüenza. Entonces, no somos un país serio. Entonces, ¿quién va a venir a invertir acá? Y entonces, ¿quién nos va a tener en cuenta? Mucho más profundo de lo que piensan, no es solamente un partido y unas piedras. Nos estaba viendo todo el mundo.